Atención, porque esta madrugada un buzzer perteneciente a la empresa Flota Occidental, que venía con 21 pasajeros desde la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, hasta la ciudad de Medellín, en Antioquia, mientras tenía un receso a eso de las 4 de la madrugada, arrancó con 21 pasajeros más su conductor. Según información por parte de las autoridades, el conductor de este vehículo sufrió un microsueño que lo llevó a que perdiera el control del vehículo y fuera a dar casi por pocos metros a las aguas del río Cauca. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Supía y Bomberos de Marmato. Se necesitó el apoyo de 2 ambulancias por parte de la Concepción Pacífico 3. Esto es lo que sabemos de la emergencia que se presentó en esa madrugada en las vías del departamento de Caldas. Soy Andrés de Oea para el canal Moda TV.